Carta a Colombia sobre Daniel Quintero Calle, mentiroso, por Andrés Guerra. Cuidado Colombia, contarle al país que nada de esto es cierto, que el señor arroba Quintero Calle es mitómano, meticulosamente deshonesto, pésimo administrador, mal gerente, que le entregó Hidroituango a los chinos con una empresa que denominan Yellow River, que es muy hábil en la deconstrucción, es decir, destrozar todo lo referente a la región. La relación entre sector privado, academia y Estado, que dejó a Medellín en cuidados intensivos, oliendo a mierda, con las calles llenas de indigentes, pasó de 3.000 a 10.000 personas de calle, con corregimientos, barrios, calles y comunas llenos de basura. Pero lo más complicado, acabó con la confianza de los antioqueños sobre empresas que llevamos en el alma como EPM. Prometió desde su campaña en 2019 que rebajaría los servicios públicos y terminó el 2023 con los servicios más caros en la historia de la región. Humilló los programas sociales como Buen Comienzo. Destrozó el sistema educativo, sus colegios y escuelas, las unidades deportivas, el denominado Valle del Software. Es un simple titular mal contado y nos dejó con el título doloroso de ser Medellín la ciudad con el prostíbulo a cielo abierto más grande de América, donde existe un nuevo orden social liderado por extranjeros que conquistan hoteles, centros comerciales, calles, bares, discotecas, como una enfermedad venérea. Mentiroso, ególatra, deshonesto y provocador, su derrota electoral y la de todos sus camaleones socios e independientes en las pasadas elecciones regionales de octubre de 2023 fue la más salvaje demostración de una sociedad unida para proteger el territorio que se ha levantado ante las crisis. Eso es Daniel Quintero Calle. Con la fe intacta.